Esta máquina tiene dos funciones: la función de radiofrecuencia y la función de ultracavitación. Entonces, dependiendo del cabezal que utilicemos, es la función que vamos a poder aplicar. Entonces, voy a empezar a mostrarles el primer cabezal que tengo acá, que es el cabezal de ultracavitación. Hace la ultracavitación es reducir adiposidad localizada. Entonces, cuando esto lo conectamos y lo prendemos, ¿sí?, esto genera un ultrasonido que lo que hace es que los adipocitos, que son las células grasas, choquen o rocen entre sí, y eso eventualmente hace que se rompan, o sea, genera la lipólisis,
cuando se produce la lipólisis, esos adipocitos se mueren y sus toxinas, o sea, todos sus productos, pasan al torrente sanguíneo y se metabolizan. Por eso sirve para adiposidades. Este es un tratamiento que obviamente hay que hacer en conjunto con el ejercicio físico y la dieta. Se pasa así. La ultracavitación. Voy a mostrarles entonces ahora los cabezales de radiofrecuencia. Tenemos dos cabezales, uno que es un poquito más pequeño, este es un poquito más pequeño que este. Este es para la cara y este es para el cuerpo. Frecuencia tiene un efecto tensor y rejuvenecedor, porque lo que hace es generar un calor, ¿sí?, localizado en la dermis cuando uno la coloca, que estimula los fibroblastos. Los fibroblastos son las células de la piel que se encargan de la producción del colágeno y de elastina. Entonces, estamos estimulando la producción del colágeno. Por eso sirve tanto como para la cara como para el cuerpo. Para tensar esas zonas que estén flácidas o débiles. Thank you.
utiliza para medir el pliegue graso. Un ejemplo de cómo se puede tomar el pliegue. Vamos a pasar ahora a la espátula ultrasónica. Tenemos el manual. Vamos a ver después que esta espátula tiene más de una función, tiene tres funciones que acá las explica muy bien. La función de cleansing o de limpieza, la función de moisturizing y la función de lifting.
dije recién, tiene tres funciones y se prende desde ahí. La espátula ultrasónica en realidad se utiliza como complemento para las limpiezas profundas faciales. Entonces su función en realidad, la principal, aunque tiene varias, pero la principal es que con esta pequeña punta, cuando apunta en esta dirección para abajo y uno la pasa sobre la piel con un poquito de agua, lo que hace es despegar o elevar la capa córnea de la piel. La capa córnea es la capa más superficial de la piel que tiene los queratinocitos, ¿sí? La queratina. Cuando uno pasa la espátula en esta dirección, se despega o se levanta esa capa muy levemente, pero ayuda a que se produzca el peeling. Saca la capa superficial de la piel. Si nosotros la utilizamos al revés, es decir, con este ángulo hacia arriba, y la complementamos con, por ejemplo, algún producto anti-age o hidratante, pasamos en la piel, en la cara, lo que hacemos es ayudar a que ese producto se absorba, ¿sí? Ayuda a que penetre y actúe el producto que estamos utilizando. Por eso en realidad esta espátula es muy buena como complemento para las limpiezas faciales profundas, que es el ejemplo que vimos en el video anterior. Videos estaremos utilizando estos productos, estas máquinas. Háganos saber en los comentarios si les gustaría un video de un roleplay o de alguna sesión real de radiofrecuencia o de ultracavitación, y cualquier sugerencia que tengan también bienvenida. Nosotros hacemos esto con mucho, mucho cariño. Es nuestro hobby. Queremos crecer, queremos mejorar. Así que cualquier comentario, ya sea de sugerencia o de aliento, es más que bienvenido. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.